Les voy a hablar de un caso que posiblemente la persona que está acá se va a identificar con el caso. Es de una mujer que se siente muy atraída por un hombre que le está dando clases a ella dentro de la institución. Pero esa atracción que ella tiene con ese hombre es difícil porque el hombre es casado y siempre está la esposa también en la institución donde él da clases. No sé si es privada o es estatal, no interesa eso. Porque yo si pongo más datos puedo identificar más la persona y no quiero tanto. Pero ella se siente atraída por esa persona a tal punto que la misma persona que da las clases esas en esta tipo de profesiones que enseña, siente que esa persona también la siente también, que hay una atracción. Pero este hombre es muy, muy de principios, a la vez es muy católico y muy apostólico romano. Quiere decir que él no puede aceptar engañar a su esposa. Por lógica, muchos casamientos, sabemos que son entre comillas, recibieron la bendición papal o lo que sea, pero con la bendición solo muchas parejas no funcionan. Necesitan algo más, precisan amor. Si habría un destino, el destino ya es todo, porque el destino ya es un amor. El destino ya es todo. Porque el destino es una repetición de amor. Y ya es una garantía. Pero cuando no es destino, cuando se casan por pasiones, se casan porque les gusta, se casan porque son compañeros de trabajo, porque están siempre juntos y hablan el mismo idioma, se casan por distintas razones, de admiración por el jefe, pero todo eso no es la realidad. Esa admiración cae, puede caer, y tantas cosas caen a través de la convivencia. Porque la persona que se une con una persona por el dinero, por la parte de interés, ¿qué pasa? Sucede que el día que él no tiene ese dinero, cae el matrimonio, porque la base era la parte económica. Si es que el hombre es un churro, un tipo elegante, le gustó porque es, el hombre engorda, o se pone un poco viejo, ya no le gusta. Ahí empieza a mirarle que no le gustó el hombre, ya empieza a cansarse con él, porque le gustó cuando era lindo, ahora dejó de ser lindo. Así el hombre y así la mujer pasa lo mismo, sucede. Y cuando es por otras situaciones o por una admiración, si el hombre fracasa en su negocio, la admiración cae, entonces también el amor también cae. El amor no debe ser un motivo, debe tener motivo por qué se ama. Recién estuve hablando con alguien también, que no puede haber un motivo por qué se ama. No, si no saben por qué se quieren, es lo mejor. Es lo fantástico. Pero si saben por qué se quieren. Ah, yo lo quiero porque es bueno. Pero después él empieza a ser un poco egoísta y ya no lo quiere. Porque ella lo quiso por bueno. Y ahora ya por bueno no resulta. Porque empezó a madurar, empezó a ser un poco más frenado con el dinero y ya no le da tanto gusto como antes. Ya empezó a fracasar de nuevo. Quiere decir, todo lo que nosotros vemos una meta puesta dentro de la pareja y vemos que esa meta se rompe o se destruye, la pareja también cae. Muchas veces es por el plano sexual. Ah, esa mujer es divina. Es la mejor, uno me dijo así, de una forma muy rústica, es la mejor cama que tuve en mi vida. La mejor cama, mi forma de hablarme, ¿no? Pero me lo dijo así y yo tengo que repetirlo. Pero esa cama también se arruinó. Tuvo un hijo y quedó mal, quedó un poco frígida y la cama se terminó. Adiós sexo. ¿Y qué pasó? Se terminó la pareja. A terminar una cosa que es fantástica, porque se unen y eso se rompe, entonces la pareja no sigue. Lo importante es que no es por sexo,
Lo importante es que no sea por interés, que no sea por los hijos, que no sea por nada, que no sea porque es un hombre bueno, no, porque es un hombre cariñoso tampoco, porque es bueno o porque es lindo, no. Tiene que ser por nada. Cuando yo pregunto por qué lo quiere, ay, maestro, no sé por qué lo quiero. La verdad es que no sé. No es mi tipo y lo adoro, lo quiero. No es el tipo soñado, no fue el tipo que yo quería, pero no sé, lo quiero. Puede ser un hijo, puede ser como un hijo mío, lo quiero como si fuera un hijo. Ese es amor, ese es amor. Porque no sabe por qué lo quiero. Cuando me dice, ay, lo quiero porque está bueno, ya sonamos. Cuando me dice el hombre, ¿por qué la quiere a ella? Ah, es tan rica, es tan divina, es tan linda. Bueno, ahí sí, esto mucho no va a durar, porque mucho no va a quedar linda. Porque hey, el tiempo mata la parte de belleza, la mata, la liquida. ¿Y después qué va a pasar? Cuando me dice el hombre, yo la quiero y no me importa cómo es, la adoro. Es caprichosa, yo sé que es terca, es bravísima, pero la quiero, no sé, la quiero, no sé por qué la quiero. Ahora, ay, sí que nos entendemos. Pero cuando son destinos, siempre ayuda a la convivencia, ayuda, aunque sean muy distintos, aunque hablen idiomas distintos, aunque estén muy, muy distantes en la forma de cómo son. Pero el destino nos ayuda a convivir. Y acá lo que vamos a esta situación, que es, para mí fue sumamente interesante. Yo quiero decirle que no siempre uno puede tomarlo como ejemplo para otro lo mismo, decir, me voy a identificar con este caso. No, hay partes de cada caso que pueden identificar, hay partes que no. Si en la edad capaz que no se identifica, en la parte de profesiones tampoco se puede identificar, pero la profesión que yo pongo no es la verdad, porque yo no puedo poner una persona con la profesión idéntica a la que tiene, porque la puede identificar de qué se trata. Ah, viste, es la veterinaria. Para mí que es Julita, la que está allá en Maldonado. No, sonamos. Si ya sabes quién es, porque es veterinaria y todo. ¿No te acordás que ella tuvo ese problema? Es esta, sí. La que el maestro habló es de Julita, es la de veterinaria. No, no puede ser. Si es veterinaria, yo la pongo como arquitecta, sonamos. Ya no, no la puede identificar nunca como la veterinaria. No podemos hacer eso, porque tenemos que dar la privacidad a nuestros pacientes y ellos lo necesitan también, porque no quieren que se ventilen sus problemas y si ellos confían en mí como si fuera un confesor, yo creo que yo tengo que respetar esa parte y tratar de desfigurar la profesión, el lugar y la persona hasta la edad. Entonces, esta persona, esta situación, se transformó en una parte muy dramática. ¿Por qué dramática? Porque no solamente que ella tenía una atracción por un hombre que era casado, sino que llevó a la obsesión su problema. Fue al psiquiatra. Llegó al máximo. Y entró en un estado de pensamientos convulsivos, pensando lo mismo, convulsivo lo mismo. Y el psiquiatra no la sacó. Y es cuando vino a verme a mí. Cuando una hermana mayor la trajo. Ay, maestro, por favor, haga algo por ella. No sé lo que le pasa. Tiene una tristeza, una depresión muy grande. Lógicamente, al identificar la situación de ella, mire que no es la hermana mayor. Ustedes fíjense que yo desfiguro quién la trajo, no me interesa. Yo dije, hermano, no es verdad, no puedo decir la verdad. Yo tengo que decir, para desfigurar y conservar la identidad de la persona que no sea verdaderamente conocida. Y ya que viene acá, entonces más todavía. Esta institución de profesiones, y donde el hombre era muy católico, muy apostólico y muy cerrado, él la miraba, la miraba, la miraba y se quedaba mirando. Y después, posiblemente, iba a confesarse y él iba a ser Padre Nuestro. Iba a orar,
por su pecado. No le discuto, porque es nombre de muchos principios. Pero con esta situación no le arreglaba nada. Y ella luchó por este hombre en el sentido con su pensamiento. Vamos a llamarlo a él, no sé, José. Ay, José, José. Yo no sé por qué te amo, por qué te quiero, pero quiero que tú también me quieras a mí. Eso era su forma de pensar. Ella hacía yoga y tenía sus mantras y hacía muchas cosas, iba a muchas brujas, pero todo fracasó y ahí entró con el psiquiatra. Al sentirse fracasado en todas sus metas, en todas sus luchas, ahí verdaderamente entró el lado psiquiátrico. Ahí fueron los remedios. ¿Y qué remedio hay para olvidar? ¿Qué remedio hay para sacarle el amor a una persona? ¿Qué remedio hay para eso? No lo conozco, no lo conozco. No existe un remedio para eso. Para sacar de la cabeza a una persona. Existe una cura insulínica, no les gusto. Una cura que puede verdaderamente borrar no solamente la situación de ese amor por ese hombre, sino muchas cosas borra en la cura insulínica. Pero no es la solución. Cuando me trajo la mujer a mí, ella no me quiso mostrar la mano. Pero yo digo, si no me da la mano, no puedo. Me dijo que usted era evidente, usted ve las cosas, si las veré si usted pone la mano. Yo necesitaba un momento de paz, un momento de tranquilidad, de entrega de parte de ella. Cuando la persona da la mano, o es para recibir algo o es para dar. La mano es, en plano psicológico, es muy importante. Dar la mano es dar la amistad, es saludar, es nuestro embajador. La mano es nuestro embajador. Y si nosotros damos la mano, es como si fuera inconscientemente una parte psicológica de dar o recibir o comunicarnos. Y la vela aprovecha ese momento, ese instante de que la persona no piensa, me mira nada más o baja la vista. Y yo trato de mirar la mano y trato de escuchar la vela lo que me dice. Porque la vela se comunica con el alma de ella y le dice, bueno, vamos a llamarla Regina. Regina, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué venís a verlo al maestro? Dije, no aguanto más, estoy locamente enamorada de un hombre que es casado. Y sueño con él, no lo puedo sacar de la cabeza. Ese hombre, yo sé que no va a ser para mí. Ese hombre quiere su familia, debe querer a sus hijos, debe querer todo. Y debe querer su trabajo porque es la imagen y también como ideal. Es católico y todo eso. No veo que yo pueda ganar esta batalla con él. ¿Y de cuándo lo estás llamando? Hace 2 años. Y estoy repitiendo el año porque quiero estar con él. ¿Usted me entiende? Sí, le voy a entender. ¿Qué hace que quiere ser burra 2, 3 años para estar con él? Va a ser siempre burra. No sé si soy burra. Y en el amor, la parte de burra creo que no existe. Es verdad. Todo eso me transmite la vela. Una conversación que tuvo con el alma, ella no sabe que el alma habló, ni sabe que el alma habló con el espíritu, no sabe nada. Y yo le estoy hablando a ella, lo que me dice el espíritu, lo cuento a él. Y acá está todo eso escrito, lo que usted me está diciendo. Y yo digo, más o menos. ¿Él a dónde está? ¿En qué línea está? Yo que sabía, no, tampoco ni sé yo en qué línea está, porque yo ni miré las líneas, ni le miré nada. ¿En qué línea está él? ¿En cuál? Porque a veces miro las manos, se me quedan más marcadas estas. ¿Estar acá? ¿Acá? Ya empezó a comunicarse conmigo, ya me está hablando ella. Ya se abrió. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Entonces yo le dije, en cualquier lado, por acá, ¿ves? Ven puntito. Ah, ¿qué? ¿Y eso se agranda o se achica? No, no sé. Se va a agrandar ese punto. Puede agrandarse. ¿Y usted cómo lo ve de futuro? Mal. Muy mal. Pero hay otro hombre.
acá al lado, justo al lado. Ay, no, ese no me gusta, el que está allá. No, ese es pertenece a la dirección. Siempre me mira y me cortejea, pero ese no, por favor. No, pero no es este. Ah, no es este. Ay, qué suerte. Ah, porque si me dice este, Dios querido, una desgracia. No, este no. A ese, pues. Es otro hombre que está al lado, en la mano, pero no es, no donde usted trabaja, no donde usted estudia. No. Y así, ya le gustó la conversación. ¿Y qué siente él por mí? Quería saber. Ella quiere saber lo que siente él. Y a usted le gusta. Me lo imaginé. Porque está tan complicado. El otro día sabe que sale, casi se cae por la escalera. Porque se ve que anda mal. Yo lo tengo mal, ¿no? ¿Verdad? ¿Y será que usted lo tiene mal? Con qué feliz que se sentía, porque él, ella lo tiene mal. Mire el tipo de amor como es. Otra mujer, hacía un poco tiempo atrás, me dijo una cosa distinta. Mi marido se fue con otra, pero se fue con una mujer tan maravillosa, yo la conozco. Iba a ser tan feliz con ella. Yo la escuchaba. Y la atacaba, es de carne y hueso, o es un fantasma, ¿quién me está hablando? No puede ser que una mujer me hable de esa manera. Que la otra es una gran mujer que le va a hacer feliz a su marido. Ya la tocaba, es de carne y hueso, sí, no, no es un fantasma, no es un robot, no es extraterrestre, no, es de acá. Qué cosa rara, pensaba yo, qué cosa divina una mujer habla así. Yo la adoro a mi marido. Yo quiero que sea feliz. Conmigo no puede ser feliz. ¿Y por qué no puede ser feliz? Porque yo soy feliz. Yo soy frígida, maestra. No siento nada. Y él se da cuenta que no siento nada. Y esa mujer se ve que lo lleva al paraíso. Ve, y yo soy feliz porque tiene un paraíso ahora mi marido, que conmigo no lo tuvo. Qué lindo, qué amor, qué amor. Frígida, pero con qué amor, qué corazón, qué cosa maravillosa, qué maravillosa. Bueno, ya distinta. La otra que se cayó de la escalera era feliz porque se cayó por ella por la escalera. Y la otra que me dice que se fue con otro y es feliz con el otro, ella lo ve feliz con la otra. Dos formas de amor distintos. Una es destino, la otra no es destino. Ustedes dirán, la otra que él se fue, que no es frígida, era destino, era destino. Y ella, sin querer, inconscientemente, respetó esa parte de la otra mujer. Lo sintió, que la va a hacer feliz. No sé por qué, pero sintió que la otra mujer la va a hacer feliz, porque era su verdadero destino y ella no lo era. Ella quedó fría, quedó mal, como si fuera una situación que no debía de ser. Y acá vimos que esta persona, esta mujer, esperaba ya al segundo hombre que tenía que entrar. Yo pregunto, ¿qué clase de amor es este? ¿Hoy es obsesión o es amor? A veces se confunde la obsesión con el amor. Hay personas que agarran la obsesión con la persona. Había un hombre que me dijo un día, vamos a ver que era un ingeniero, y me dijo, maestro, esta a mí no se me va a escapar. No se me escapa. ¿Cómo no se me va a escapar? No. Porque esta va a ser mía. Ahora está saliendo con otro, pero va a ser mía. Así, va a ser mía, va a ser mía. Y esos ojos me asustaron. Digo, este está para la internación. Yo digo, ¿qué le está pasando a este hombre? Va a ser mía, va a ser mía. Pero nunca fue de él. Pero él tenía la idea de que va a ser de él. Nunca fue, nunca llegó. Pero la obsesión lo tuvo mucho tiempo, mucho tiempo. Y arruinó su matrimonio, arruinó su vida, la obsesión. Quiere decir que hay cosas que nos destruyen, nos destruyen. ¿Qué meditación le di a esta mujer para que se sacara a este tipo de la cabeza, que no era nada para ella?
Y el católico apostólico romano no era nada para ella, porque él estaba ubicado con su destino, pero a veces hay tentaciones, hay tentaciones. Aunque uno esté dentro del destino, hay tentaciones. ¿Y por qué esas tentaciones? No sé por qué. Serán pruebas, pruebas, y más pruebas. Yo creo que las pruebas nos hacen madurar, las pruebas nos hacen crecer, las pruebas nos hacen superar. Cuando yo le di la meditación, que era que sacarse la obsesión que tenía ella, y más shluhat, dije, hace esa meditación. ¿Para qué es? Para que usted se conozca, lo ve a conocer entonces, sí, contento, lo va a conocer. Ya olvidó al otro, no sé. El otro se cayó de la escalera, era feliz porque se había caído. El Mashluhat le sacó la obsesión fantásticamente. Cuando vino la próxima vez a hablar conmigo, y usted lo vio, no, yo ahora cambié de clase. ¿Por qué cambió? Ay, no, no sé por qué el hombre habla siempre lo mismo y enseña mal. Y yo no avanzo, no avanzo, no avanzo. Ah, usted no avanza con él. No, no avanza con él. Ay, lo quiero mucho, me siento mucho por él, pero yo con él no avanzo. No, no, no voy a ningún lado. Yo, no avanza, no va a ningún lado. Eso me gustó esa palabra, no va a ningún lado. A ningún lado. El Mashluhat la ubicó. Creo que esa mujer ya tiene un nombre ahora, está actualmente con un nombre. Todavía no está muy cristalizado porque ella tiene miedo, porque yo le dije que usted, ¿qué fue lo otro? Una obsesión. Y tiene miedo ahora estar en obsesión con el actual. Dice, ¿no estaré lo mismo con una obsesión? Vamos a ver. Entonces, no se entrega mucho. Entonces están ahí, van de la manito, van al cine y hacen cosas de lo que hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes, muy jóvenes, cuando éramos novios. No había otro lugar donde ir, íbamos al cine. Nada más. Pero eso, ahí está la situación. En eso está, en este momento, no voy a decir que se casaron, tuvieron hijos y fueron felices. No, no. Está porque a ella le cuesta ahora entregarse, le cuesta entregarse. Porque tiene miedo de que no es amor lo que ella siente, tiene duda de sus sentimientos y le parece que está dentro de una obsesión.